Hola, ¿qué tal amigos y amigas de El Acelerador de TV? Bienvenidos a un nuevo programa. Juana, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos ustedes. Y hoy tenemos un programa bien cargado, Luis. Sí, con muchísimas notas, información y además el reality segunda temporada de Conductores al Volante, Guada. Se viene a full ese reality. Sí, es necesario también agradecer a todos nuestros anunciantes que hicieron posible este reality. Así es, Luis. ¿Querés comenzar vos? Bueno, le vamos a agradecer a Disanto Motors, que es quien nos facilita los vehículos para que los conductores puedan hacer sus destrezas. A Cerros de Belgrano, que tienen un importante premio, Luis. Así es, también a nuestros amigos de Secrets. A Sueño Ideal. Y a Lavadero Paso. Todos ellos son colaboradores de este segundo reality de Conductores al Volante. Así que, amigos, los convocamos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV con Corazón de Fierro. Durante el último fin de semana de enero se estuvo desarrollando el Motorrock 2021. Muchas fueron las imágenes que allí registramos y muchas fueron las notas que nuestro equipo realizó. Estuvimos conversando con un verdadero apasionado de las dos ruedas, Alberto Aliberti. Bueno, seguimos disfrutando acá de este Motorrock y encontramos motos de todos los tipos y también gente que disfruta de las motos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, me llamo Alberto Aliberti. Mi pasión por la moto empezó desde muy chico. La verdad es que tenés varias motos y tengo algunas motos lindas también. Y esta es una de las que más disfruto. Una moto muy linda, muy fácil para manejarla y una velocidad extraordinaria. Desde muy chico tuve una Puma 98 que le he tenido por varios años, después esas cosas de la vida la tuve que vender y bueno, volví a tener dos más, que la vendí hace poquito y ahora estoy armando otras Puma 98 y estoy armando otras motos más también antiguas. Bueno, la pasión por las motos te ha llevado a tener muchísimas motos, han pasado muchas motos. ¿Te acordás de alguna que haya marcado a fuego
aparte de esta última que tenés. Sí, sí, una Puma cuarta serie, en el año 80 por ahí la tuve. Esa es la moto que más me gustó andar en esa época. Ahora tengo moto más linda, más nueva, ¿viste? En esa época esa moto antigua era muy linda moto. Después tuve Gilera, también me dio satisfacciones lindas. Siambreta tuve alguna. He tenido muchas motos, sí, sí. El que me conoce sabe que tengo muchas motos y sabe que soy el palo de la moto. Bueno, y ahora estamos con esta CBR 600 que me decía fuera de cámara que es una versión limitada. Cuéntame un poco. Es una moto versión limitada que yo la compré en un estado bastante como está ahora, pero le hice varias cositas, hice escape, le hice un poco de inyección, la volví a pintar, le cromé varias cosas. Es una moto que me gusta mucho. Para mí, ver la más linda. Como todo dueño de moto, la más linda la de uno, ¿viste? Así que... Tengo unas motos más grandes que he comprado ahora, pero la que más disfruto es esta. Me apasiona andar en esta moto. Y con amigos que tienen pistera también, tengo varios amigos pisteros. Y hablando de amigos, ¿estás disfrutando de todo este motoencuentro? Estoy disfrutando del motoencuentro con amigos, estamos comiendo un asado, le hemos tomado una cervecita también y vamos a ir tomando otra también y lo hemos bañado. El motoencuentro está muy lindo, un motoencuentro que no se hacía hace varios tiempos y yo creo que va a tener bastante éxito, me parece. Ya pusimos en marcha nuestro reality Conductores al Volante. En el programa anterior nos estuvo acompañando Nati Borla. ¿Quién nos sorprenderá en este programa? Bueno, estamos dando un nuevo comienzo del reality Conductores al Volante. Nos encontramos en la oficina de Di Santo Motors. Estamos esperando a nuestro nuevo invitado, que ya debe andar cerca, para que elija el tema de la llave. Escucho que viene Pablo Ferrari. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Luisito, buen día. Buen día. A todos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. No, te agradecemos que hayan aceptado competir en algún sentido. Reality que hemos, para decirlo. Muy bien, manera, muy bien. Conductores. Pues es que nadie compite, pero cuando se pone en marcha todos compiten. Ay, bueno. Hay ciertas sorpresas que vas a tener. Vamos a hacer una entrevista primero y después te vamos a hacer una habilidad conductiva. Bueno, vamos a ver si podemos resolver favorablemente. ¿Eh? Vamos a empezar, ¿te parece? No sé qué me preocupa más, si lo primero o lo segundo. Lo que sabes. Relájate y vamos a disfrutarlo. Escúchame, tenés que elegir entre estas dos llaves para ver qué auto vas a manejar. A ver. Bueno, vamos con esta. Uy, tarjeta. Muy bien. Que es una Renault, así que... Renault. ¿Querés que vamos a directamente al auto? Nunca tuve Renault. Cuando yo nací, mis padres se fueron a vivir a Olver. Claro, cerquita de Río Cuarto. Supongo que no habrá sido, nunca se los pregunté, pero para que no me conocieran acá, para esconderme, digamos. Claro, pero bueno. Se alejaron un poco. Se fueron para allá. Después no pudieron hacer nada, porque no tomaba decisiones. Ya estaba el destino marcado. Pero se fueron a vivir y yo pasé toda mi infancia, viviendo en Olver, pero bueno, están pegados, es el Gran Río Cuarto, así que todo muy relacionado. Perfecto. Después viniste a estudiar acá, a la ciudad de Río Cuarto. A estudiar a la universidad, sí. Tuve la fortuna de hacer la primaria y el secundario en mi pueblo, que fue algo divino en mi vida, que celebro mucho porque, muy típico de pueblo, desde jardín hasta quinto año de secundario fui con los mismos compañeros. Y eso, te genera cierta relación muy profunda. Seguro. Y después, empecé la universidad y también una etapa maravillosa en mi vida, con una carrera
que amé, y además de lo académico, amigos entrañables hasta el día de hoy. Estudié comunicación. Siempre tuve clara la idea de que ese era mi camino. Sí, fue muy natural. Yo vengo de una familia muy humilde, mis padres, trabajadores, y sin embargo nunca faltaba clarín y puntal, todos los días. El domingo la ceremonia era la llegada del diario, con mi viejo compartirnos las secciones, contaba a mamá que, sigue siendo todo igual más o menos, pero cuando yo era chiquito estaba todo lo de Guatemala y quilombo en Nicaragua, todas esas cosas, y yo como que aprendí a leer y decía, qué lío este en Nicaragua. ¿Cuándo pisaste por primera vez al canal, Pablo? Era joven, tenía 20 años. Mira qué linda, no sé si la conté anteriormente, pero había un casting en Canal 13, vos te tenés que recordar, porque sí. Y un gran casting. Y yo tenía tanta ilusión. Bueno, a mí me gusta, vos dijiste varias veces profesión, lo nuestro es una profesión, pero para mí es tanto un oficio, del ejercicio de cada día, de una cosa artesanal, y a mí me faltaba eso. Yo lo que tenía era teoría. Claro, vos tenías la teoría, claro, pero te faltaba el oficio. Y teoría está por ahí, porque había hecho 2 años nomás de la carrera. Pero yo estaba tan desesperado por trabajar que fui. Bueno, el casting, un desastre. Pero no paraba de tartamudear. Lo único que me faltó es llorar al aire. Lo único. Un desastre por donde se lo mirara. Y bueno, sucedió todo eso, por supuesto. No me llamaron ni para decirme que me había olvidado de los anteojos en el canal. Bueno. Anda, pibe, cualquier cosa vemos, ni sí, siquiera eso. Sí, no. Y además fue tan terrible que yo me acuerdo, mira, estaba Fernando tomando la prueba que le contamos a la gente, que una persona que es casi el canal. Y él como que me daba oportunidad para decir, no te puede, claro, salir tan mal todo. Remontala. Sos el peor de los 300 tipos que hay acá metido. Por eso, no se vengan abajo si les va mal en la primera. No se depriman. Bueno, ¿cómo fue tu primera salida al aire? Ya pasadas ciertas etapas, seguramente. ¿Cómo fue tu primera salida? Te sentaste, prendieron cámara, pero vos eras el presentador. Bueno, pasé mucho tiempo que amé ese tiempo, y de hecho sufrí cuando lo dejé de hacer, trabajando en el móvil. Ah, claro. Mi vida era el móvil. La base la hiciste ahí en el sí, móvil. Sí. Y fue realmente una experiencia de vida muy fuerte para mí. Sufrí cuando lo dejé de hacer, si bien era una especie de crecimiento, una necesidad de cambiar que estuvo perfecta, fue una alegría muy fuerte para mí, pero me faltaba la calle, me faltaba ese ejercicio, que me parece que es la base del periodismo. Bueno, tuve la suerte de trabajar también en el diario, trabajé varios años en el diario, trabajo en la radio desde hace casi... Eso te iba a preguntar otra cosa que te apasiona, sé que te gusta. Sí. La radio tiene también esa cuestión diferente a lo que es el audiovisual. Todo es diferente. El diario tiene algo que es diferente, la tele tiene algo que es diferente y la radio lo tiene. Es periodismo. Las tres cosas son periodismo. Claro. O yo lo que hago, aunque en la radio me libero un poco más, estoy más en el rol de locutor. ¿Cómo es un día habitual de trabajo de alguien que después tiene que sentarse incluso a presentar el noticiero? Por acá, sí, como no. Bueno, básicamente cuando elegís esta profesión o este oficio, estás todo el día conectado, porque no hay un momento que decís, bueno, ahora voy a ver qué noticias hay, ahora voy a ver qué puedo hacer esta tarde. Estás leyendo todo el día, estás viendo lo que ocurre todo el día, y sobre ese marco, vivís respirando periodismo. Claro. Es todo el día así. Nuestro programa trata de autos también. Sí. ¿Qué te pareció en esta pequeña vuelta que hicimos, las sensaciones que tuviste con la carta? Divina. Vinimos suave, tranquilos. Un auto muy urbano, me parece,
pero en los momentos que salimos y anduvimos, que pudimos medir de otra forma también, rindió muchísimo. Me encanta la posición de manejo. Perfecto. Muy cómoda. Fede Di Santo. Bien, podemos, bien. Podemos sí. tener un futuro cliente. Bien, atento. Sí, 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 sí. Hay que analizarlo, ¿cierto? Por supuesto. Hay que ver cierto. Y ahora llegó el momento de marcar la primera pausa de nuestro programa, Guada. Así es, y lo vamos a hacer acompañados de quienes mantienen la salud y estética de nuestros cabellos. En mi caso, el equipo de Cider Coffee, ubicado en Sebastián Vera 338. Y hoy estoy luciendo este hermoso peinado, Luis, bien romántico para este 14 de febrero que se aproxima. Qué lindo, Guada, te queda muy, muy bonito. Muchísimas en mi caso, gracias. Como siempre, la gente de Alan Perviux, ahí en la calle Sobremonte 630. Ponce, alineado y balanceado y tren delantero. Contamos con la última tecnología computarizada. Atención personalizada. Ponce, alineado y balanceado. En Mártires Río Cuartenses 1470. Sarmiento Repuestos. Todo para motores Cummins, MWM, Internacional, Cajas Eaton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999. Austral Automotores, 0 kilómetro y usados, seleccionados multimarcas. Amplio stock de autos y camionetas. Financiación solo con DNI, tasa fija y en pesos. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Busca un callejón con salida para disfrutar de una gran variedad de platos, cervezas, tragos y la mejor música en vivo. El Callejón Resto Bar, de miércoles a domingos a partir de las 19 en Cervantes Sur y Gobernador Guzmán. Preparándote para la lluvia, Ferretería El Cosito del Coso. Membranas líquidas, acrílicas y poliuretánicas, pinturas y membranas asfálticas. Para los días de viento y tierra, mangueras y accesorios para riego. Ferretería El Cosito del Coso, Padre Silvi 392. Motobikes, motos nuevas y usadas seleccionadas de todas las marcas. Nuestros clientes son nuestros amigos. Motobikes, conocemos de motos. Avenida Sabatini 1920. Steel Tiger, accesorios y equipamiento para automóviles, pick-up, vehículos utilitarios y sport. Desde 1997 produciendo calidad. Steel Tiger, ruta A005, kilómetro 3.12. Estación de Servicio San Cayetano. Toda la línea de combustibles Acción y GNC. Además, disfruta de nuestra tienda Spot Café. Martín Quenón y Estrada, Río Cuarto. Austro Energy Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocí el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A005, kilómetro 2.5. Cristal Hogar, vidrios, espejos, muebles de vidrio, mamparas para baños, marcos para cuadros, biselados. Cristal Hogar, Boulevard Roca 420. Fabián Automotores, contamos con la mejor financiación directa fija en pesos. Te esperamos en Maipú 1981. AGCER, concesionario oficial Volvo. Centro de optimización vehicular, anulado y vaciado de filtro de partículas, desactivado de EGR, deslimitado velocidad final, dealer oficial Dinsport, soldaduras en acero inoxidable, Castañino Chip Performance. Seguimos equipando a nuestras fuerzas de seguridad.
el gobernador Juan Schiaretti entregó 100 nuevas motos a la policía de Córdoba, equipadas con tecnología de última generación y destinadas a la lucha contra la inseguridad. Las unidades serán destinadas en su mayoría para el interior provincial y distribuidas entre las departamentales Norte y Sur. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Rock tuvo participantes provenientes de diferentes lugares de nuestro país. Nosotros estuvimos conversando con Diego Bletter, que vino desde Paraná con un amigo. Yo soy Diego y también vengo de Oro Verde, de un pueblito, como decía Walter, cerquita de Paraná, Entre Ríos. ¿En tu caso, en qué moto estás viajando? Estamos viajando ahora en una Suzuki Bistrom, una Suzuki 1000, una moto todoterreno, un poquito distinta de la de Walter, que en ruta se comportan parecido, pero me permite meterme en lugares un poquito más escabrosos. Está pensada para eso. Hace off-road, lo que pasa es que falta un poquito de piloto, ¿viste? Nosotros somos bastante amateur nomás, pero hace off-road, sí. Y empecé por ahí, no tan chico como Walter, pero a los 17 años tuve un ciclomotor y después empecé a escalar con motos distintas. Se interrumpió un poco con la carrera, con los comienzos de la familia, pero después la familia reconoció esa vocación y me permitieron seguir comprando motos y empezamos a escalar, digamos. Tuve una Kawasaki y ahora tengo la Suzuki esta, etc. El único motero, el único lejos, digamos. No solamente no me siguen, no me entienden tampoco, digamos. Y el disfrute no solamente es en los eventos, sino arranca una semana antes de los eventos. Ya empezamos a pensar, a hacer la cabeza de cómo va a ser el viaje. En la ruta está muy bueno también. Hay muchísimos servicios en las autopistas acá en Argentina. Hay estaciones de servicio a cada rato, hay bares como para parar y refrescarse un poco. Así que el viaje ya es placentero y después llegar a destino, por supuesto, en un entorno como este, con bandas, con música, se despierta todo. Bueno, solo me fui una vez a República Oriental del Uruguay. Que había justamente un congreso, y bueno, tenía que participar del congreso y me fui solo en moto, también una experiencia bastante linda, bastante diferente. Cuando uno va en grupo es como un grupo más cerrado, y cuando vas solo estás más abierto a vincularte con la gente, a estar en contacto con las personas. La gente misma se acerca mucho más si te ve solo que si te ve en grupo, así que una experiencia diferente. No, mi maestría la hice acá. Yo tengo la maestría en ciencias agropecuarias hecha acá en Río Cuarto. Así que conozco la ciudad desde hace años. Sí. Cada mes Luis está con nuestros amigos de Rey Equipamientos 4x4. Vamos al encuentro con él. Gracias, Guada, desde Estudios Centrales, y como hacemos cada mes, hoy venimos de visita acá a los amigos de Rey Equipamientos 4x4. Vamos al encuentro de nuestro amigo Ariel, que seguramente nos está esperando. Ariel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo va? De visita como cada mes. Bueno, ¿cómo andás? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un elemento sumamente importante, si querés. Sí. Nos agrupamos acá, ¿no? Sí, como decías, Luis, es un elemento totalmente importante. Es el cubre-cárter, o el famoso chapón del motor, popularmente conocido. Popularmente conocido. Exactamente. Sí, bueno, como dice el término, es cubre-cárter. Este va a cubrir precisamente el cárter, que es un componente
donde es el depósito del aceite del motor. Claro. Es la última parte que va casi pegado al piso, digamos, claro. El cubre cárter. Entonces este elemento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a un eventual golpe, una piedra, un palo, un reductor de velocidad, el cárter puede sufrir, si no tiene este elemento, graves daños, abollándolo o sacándolo, arrancándole el tapón directamente. Claro, y a veces uno no se da cuenta que eso sucedió, sigue viaje, suponete que te pasa esto en ruta o en un camino de tierra, no te das cuenta que eso sucedió, vas perdiendo todo el aceite y cuando te das cuenta ya está. Luis, yo diría que si arrancamos el tapón, si se, por un inconveniente de esto, se sale el tapón del aceite o se arranca el tapón del aceite, estamos hablando que en términos de 50 metros, 100 metros, no queda nada. Nos quedamos sin vehículo. Es un elemento muy importante que no sale de fábrica y que a veces uno no tiene en cuenta, recibe el auto, sale, anda así, sin darse cuenta de que es un elemento sumamente importante. Totalmente, sí. Generalmente de fábrica los vehículos no vienen equipados con este elemento, por eso es que bueno, el cliente suele pedirlo habitualmente, porque como insisto, es un elemento sumamente importante. Cabe destacar, como siempre, sí. Braco, como representante oficial de la marca, acá en Río Cuarto, el nivel de calidad con la que se maneja es incomparable. Ustedes pueden ver sí. El espesor del chapón. Totalmente. Con solo tocarlo y con solo ver el... Realmente es un chapón que va a cumplir la función para la cual ha sido diseñado. Porque vienen otros chapones que yo digo, son chapones simbólicos. Claro, están porque, puestos ahí como para... Claro, como para dejarnos tranquilos. pero en realidad no cumplen, son unas chapitas finitas que antes no cumplen la función que tiene que deberían cumplir. Como cliente, llamo, saco turno y te vimos trabajando recién en la entrega prácticamente inmediata. Sí. Siempre y cuando, por supuesto, no tengas otras tareas. Pero es de rápida colocación. Estimativamente, acordando un turno, estimativamente depende del vehículo. Algunos son un poco más complicados, otros menos. Pero más o menos... En el transcurso de una hora, 40 minutos, debería estar colocado. Costo-beneficio sumamente importante, porque estamos hablando de un elemento que es relativamente no costoso con respecto a la posibilidad de romper el motor del vehículo en donde sí nos puede salir más costoso. Totalmente, más o menos un promedio, insisto, esto va a variar de acuerdo al vehículo, porque algunos cubre cárter son más grandes, otros un poco más pequeños, pero no tan grandes ni tan... Más o menos hay un promedio. Sí. De costo tenemos un promedio, como decíamos, de 16 mil pesos. 16, claro. 17 mil pesos, 18, 15, más o menos en ese rango está. En ese rango fijado el día de hoy. Que si lo... A ver, si lo medimos en función... de los perjuicios que nos puede ocasionar si no tenemos este elemento, como fundir un motor, la verdad que sí, es costo, bastante... Costo-beneficio. Claro. Exactamente, sí. Si uno lo evalúa, hace la cuenta en esos términos, y sí, la verdad que es totalmente conveniente. Bueno, para todos aquellos que andan sin el chapón de cárter, Ariel, ¿dónde tienen que venir a visitar? Como siempre, estamos ubicados en la calle Roma 2080, cerca del acceso oeste de la ciudad. Y bueno, como siempre, representando la marca Braco, una marca para exigir. Llegó el momento de marcar nuestra segunda pausa, Guada. Así es, en mi caso lo voy a hacer acompañada de Joy Heredia, ubicada en Dean Funes y Constitución. Ella hace arte en las uñas, Luis, tanto de manos como de pies. Todo lo que es la salud y estética para tus manos, para tus pies, Joy Heredia. Y en mi caso, Guada, ahora estoy luciendo una remera de Secrets y quiero decir que todo el reality y además todo lo que sea coberturas de exteriores, tanto Pablo Bona en cámara como yo, hacemos con las remeras de Secrets. Secrets Sobremonte 1066.
Cat Pro, concesionario oficial New Holland. Venta de maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Repuestos originales. Instrumentos para la agricultura de precisión. Taller mecánico y taller mecánico móvil. Cat Pro, concesionario oficial New Holland. Avenida Godoy Cruz, 564. Vení a probar los mejores pollos de la ciudad. Así como yo, vení al Pocho Bracería. Austral Automotores. Cero kilómetro y usados. Seleccionados multimarcas. Amplio stock de autos y camionetas. Financiación solo con DNI. Tasa fija y en pesos. Austral Automotores. Avenida Sabatini 2133. AGCER, concesionario oficial Volvo. Estación de servicio San Cayetano. Toda la línea de combustibles Acción y GNC. Además, disfruta de nuestra tienda Spot Café. Martín Quenón y Estrada, Río Cuarto. En Renault Minuto no te hace falta pedir turno. Cuando dejas tu vehículo, haces contacto directo con el operador. Tomamos los cuidados especiales para realizar los 25 puntos de control gratuito. Con repuestos originales, mientras disfrutás de nuestra sala de espera. Sin perder la garantía oficial Renault. No es un taller, es algo mucho más rápido. Renault Minuto, en Río Cuarto, San Martín 2181. Pili Perforaciones, servicio de hidrogrúa, venta y colocación de bombas. Pili Perforaciones, 3584-1192-19. Fabián Automotores, contamos con la mejor financiación directa fija en pesos. Te esperamos en Maipú 1981. Mototrack Río Cuarto, venta de motos 0 kilómetro y usadas. Baja, Corbel, Keller, Suzuki, Honda, Motomel y Guerrero. Accesorios e indumentaria para cross y enduro. Lubricantes y cubiertas. Gráficas para motos, cuadris y kartings de Acon Graphics. Mototrack Río Cuarto, Fotheringham 126. Herramientas eléctricas Bosch, Skill, herramientas de mano Hamilton, boyeros eléctricos Mandinga, línea completa Siloc, Suprabon, Boxipol, pegamentos y aditivos Zika, Takuru, Cerecita, ferretería El Cosito del Coso, Padre Silvi 392. Agrovial Fernández, venta y servicios de maquinarias nuevas y usadas, concesionario oficial Taurus y Ascanelli, logística y servicios especiales. Agrovial Fernández, ruta A005 y Arturo M. Vaz. Acumuladores Magio, electrificadores, energía solar, fábrica de acumuladores, reparación, venta y carga de baterías. Acumuladores Magio, máxima energía. Irigoyen 1602, esquina Cogual, Río Cuarto. Black Lubricentro, lubricantes, aditivos y filtros de todas las marcas. Además, amplia gama de productos de cosmética automotor. Black Lubricentro, Marcelo T. de Alvear 1961. Motos, juegos, música y mucha camaradería se vivió en lo que fue el Motorrock 2022. Ahora llegó el turno de hablar con nuestros amigos de Arrieros que nos visitan desde Rosario. Rosario. Muy bien. ¿Tengo que te presento? Sí,
soy capitán de ruta de Arriero MC Rosario. Y bueno, acá hicimos 400 y pico kilómetros para encontrar un motoencuentro que esté habilitado, porque han caído fechas por todos lados. Y porque, digamos, la idea fue de uno de los fundadores, que él decía que cuando andaba en la ruta, que siempre lo saludaban, al costado de la ruta eran los arrieros. En aquel tiempo ya con sus banderas rojas y demás. Los seis integrantes que somos los seis de Rosario. Sí, tenemos un 250, un 7,5, una 500 y tres 250 más. Esta que está acá, una sanera patagónica. Mirá, te puedo decir que anoche no podía dormir. Teníamos, y le pasó a varios que estábamos así. No se podía dormir, estábamos todos muy ansiosos, hacía rato no viajábamos con este tema de la pandemia y demás. Así que, ¿qué se siente? Para nosotros libertad pura, más allá de cualquier otra cosa. Y después, bueno, amistades que vamos a encontrar, amistades nuevas todo el tiempo. Después de esto, el respeto, alegría y familia. Mirá, shortcito húmedo de pileta, de primera. Muchas gracias por todo y no, solo agradecido con los organizadores acá con Déspota, que la verdad es que pasaron. En nuestro reality Conductores al Volante, nuestro invitado es Pablo Ferrari. Seguimos conociendo más de su historia y recorriendo la ciudad. ¿De mirar carrera o te gustan los autos en general? No soy un típico fierrero. Qué bien. Pero me he levantado a las 4 de la mañana a ver Fórmula 1. Porque lo que soy es muy hincha de la camiseta argentina. Entonces, cuando había alguien, por más que tuviera las chances más mínimas y más remotas de ganar o de ser protagonista, yo me levantaba a ver las carreras cada vez que un argentino. Al día que sea, la hora que sea, más acá. Todo eso. Pero sí. ¿Reutemann agarraste algo de la trayectoria de Reutemann? Y sí, verlo a mi viejo ahí sentado, sí. Reutemann todo. También esa cuestión con tu viejo, sí. Además de los diarios, el hecho de levantarte temprano, que uno lo ha hecho también, estamos tirando de vuelta el documento. Sí. Pero. Bueno, y algo que me pasaba, es como que me pasan muchos órdenes de la vida. Quizá uno no llega a tener herramientas para acceder a todo el conocimiento y a la experiencia más profunda de una actividad, pero sí te gustan las historias. Caso típico, el Flaco Traverso. Yo veía todas las carreras de TC2000 hasta que dejó de correr el Flaco. Pero el Flaco es un ídolo, por eso yo creo que trasciende más allá de su cuestión de piloto. Claro. Porque el Flaco donde va, donde se mueve. Y él te generaba historias humanas, digamos, más allá de los fierros, que decían que se bajaba del auto y el auto estaba nuevo. A mí me gustaba la historia que generaba el tipo donde había, les hacía el título a los periodistas del otro día. Exacto. O porque se le prendía fuego el auto, porque se quería agarrar a trompadas con otro, o porque no le importaba pegarse una piña con tal de ganar. El Flaco era una historia todos los fines de semana. Sí. Y esas son las cosas que a mí me atraen. Qué lindo. Sí. Yo en realidad debiera ser fierrero porque mi papá era viajante y tenía un Ford 350. Con el que viajaba, un furgoncito y algo aprendí ahí. Ah, qué bueno. Sí, pero después me di un lujo de comprarle a un amigo, ya cuando trabajaba, por supuesto, una estanciera. Qué lindo. Una divina estanciera, pero. Qué lindo. Pero mirá, yo no soy la verdad de esos tipos que tienen el auto presentable y arregladito siempre, pero esa estanciera lo era. Y era la más linda que había en Río Cuarto. Una roja bordó con una llanta. En esa época se usaba mucho. Qué lindo, Pablo, no sabía. Sí, sí, y la veo. ¿Y estaba en buen estado? Era la mejor que había en Río Cuarto. Bueno. El motor 221, que tenía el Tornado, le pusimos 221. Lo único que no le cambié la caja, que por ahí me quedaba. Claro. Pero le habíamos cambiado las llantas, las cubiertas.
era tan divina, era linda. Yo estaba tan orgulloso con ese estanciero, era tan feliz. Era una época muy linda de estudiantes. El técnico era un amigo mío. Y con Boquita Aurilia, el querido Boquita, muy fanático de Estudiantes, entonces íbamos a la cancha. Y era la época que llovía y se inundaba todo lo que era la vieja terminal, no me acuerdo si ya estaba el paseo de ahora, por la vieja terminal. Y bueno, la típica, Cococho el viernes dijo, todo el mundo de la cancha, sol, vamos Estudiantes, todo. Sesos de oro. Domingo 12 del mediodía empezó a llover, una cosa increíble, y era un partido muy importante. Entonces, bueno, no había tanto celular, no había celular, de hecho, me parece, en aquel tiempo. Y lo mismo lo pasé a buscar al Boquita. Me dice, no, que vamos a entrar, mirá, está todo inundado, España, Boulevard, todo eso. Le digo, vamos. Y claro, tenía arriba la toma todo alto. Claro. No había problema. No había ningún problema. Fue el único auto que pudo estacionar frente a la cancha de Estudiantes ese partido. Y nos reíamos tanto porque nos daba el agua en el capó con el Boquita. Y Boquita, querido amigo, sí, donde esté, dando vueltas. Sí. Divino. Y gritaba ahí adentro, vamos que salimos, vamos. Y yo me reía tanto porque estaba tan tranquilo ahí arriba. Qué buena, ¿no? Bueno, esa era la estanciera. Sí, divina. Gracias por compartirla, la verdad que hermosa anécdota. Bueno, y en la actualidad, ¿qué auto tenés? Chevrolet Meriva. Bien. Una Meriva. Sí, sí. Bueno, también un monovolumen de cierta dimensión, sí. Lindo para moverse con la familia. Bárbaro. Y también un vehículo urbano. Lo que sí me encanta, me gusta muchísimo manejar. Ah, ¿te gusta manejar? He manejado muchísimo, qué muchísimas bueno. Horas. Bueno, en el trabajo, en el móvil. He pasado días enteros manejando. Disfruto manejar, me gusta mucho manejar. Es como hacer el asado, ¿viste? Donde sí. Voy, lo hago yo. Exacto. Donde viajamos, claro. Manejo yo. Me encanta manejar. Y ahora llegó el momento de marcar la última pausa de nuestro programa, Guada. Así es, y lo vamos a hacer acompañados de quienes nos visten. En mi caso, Jime de Tabita, ubicado en pasaje Cafeto 2535. En el día de hoy, Luis, estoy luciendo este hermoso vestidito, bien fresquito para esta época, con colores tierra, la verdad que muy, muy delicado. Perfecto, en mi caso, la gente de Fabrici, ahí en la calle General Paz 840, hoy con este lindo equipo. Para esas nochecitas por ahí medio frescas, cuando te juntás afuera, esta camperita viene realmente espectacular. La ropa de Fabrici está en promoción del 20 al 50%, así que lléguense hasta General Paz 840. MPD Motopartes.do, fábrica y venta mayorista de accesorios e indumentaria para motos. También venta minorista de accesorios, repuestos e indumentaria. MPD Motopartes.do, Colón 261. Autofox, compra, venta, permutas, consignaciones, multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiación solo con DNI hasta en 36 meses. Tasa fija y en pesos. Autofox, te esperamos en Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad en vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Realizamos todo tipo de barreras sanitarias. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal, en su nuevo local, Avenida Sabatini 2051, Río Cuarto. Para llegar a tu cero kilómetro o usado confiable, vení a vernos. Rubén Cañolo Multimarcas lo tiene. Los usados en el mejor estado o el cero de la marca que querés. Rubén Cañolo Multimarcas, San Martín 2191, Río Cuarto. Teléfono 0358-4633-598. Murray.
Transportes y Servicios, Ruta Nacional número 8, kilómetro 608. La Casa de las Baterías, venta de baterías, arranques y alternadores, líneas de faros y barras LED. La Casa de las Baterías, Avenida Sabatini 3060. Sueño Ideal, representante exclusivo de colchones Taurus, Sommiers, blanquería, decoración y deco home. Además, atención personalizada y postventa. Para vos que te gusta descansar bien, Sueño Ideal. Juan José Castelli 1395, local 3. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Tres décadas de trayectoria ofreciendo lo mejor. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini 2410, Río Cuarto. Electromecánica Rodríguez. Somos especialistas en inyección electrónica, chip de potenciación, diagnóstico computarizado. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen 418, Las Higueras. Rubén Marconi, ventas de implementos agrícolas y repuestos. Concesionario oficial Mainero, Bertini y Musilo. Servicio postventa y repuestos. Rubén Marconi, ruta A005, kilómetro 3, 2708. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos Centraco. Busca un callejón con salida para disfrutar de una gran variedad de platos, cervezas, tragos y la mejor música en vivo. El Callejón Resto Bar. De miércoles a domingos a partir de las 19 en Cervantes Sur y Gobernador Guzmán. Seguimos equipando a nuestras fuerzas de seguridad. El gobernador Juan Schiaretti entregó 100 nuevas motos a la policía de Córdoba, equipadas con tecnología de última generación y destinadas a la lucha contra la inseguridad. Las unidades serán destinadas en su mayoría para el interior provincial y distribuidas entre las departamentales Norte y Sur. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Luz Ferrando nos trae parte de la colección 22 de Osira Receta. Innovación, calidad y diseño, todo reunido en una gafa. Colores neutros, patillas estampadas y en anteojos de sol, estos de Mariana Arias, gafas polarizadas con estilo. Variedad de texturas y materiales fusionadas para cuidar tus ojos. No te los pierdas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales, San Martín 124 y San Martín 2750. Óptica Luz Ferrando, Río Cuarto. Como ya dijimos con anterioridad, muchas fueron las imágenes que el equipo registró en lo que fue el Motorrock 2022. Por eso queremos compartir con todos ustedes un resumen visual de lo que fue este importante evento. ¡Que lo disfruten! We'll be right back.
Ahora llega el momento más divertido de nuestro reality, la habilidad conductiva. Nuestro invitado tiene un apellido que se relaciona al mundo de los fierros. Veamos cómo le va. Bueno, Pablo, llegó el momento tan esperado, la segunda parte de este reality, sí. Conductores al volante, se llama así, porque justamente queremos saber de habilidad conductiva. Bueno, Bueno, los otros participantes también han tenido las mismas oportunidades, no queremos diferenciar ni discriminar a nadie, con lo cual lo que te vamos a pedir ahora es que hagas hacia adelante el auto, yo te voy a indicar hacia dónde, y después marcha atrás. Lo tenés que dejar el auto estacionado a un metro de distancia. A un metro. De aquí se vaya. Atento, atenta, Nati Borla. Como tiene cámara de retroceso, la vamos a tapar porque después. Conste que fui yo el que dijo. Sí, muy bien, muy honesto el participante. Fui yo el que dijo. Muy bien, muy honesto el participante. Fíjate si puede entrar. Muy bien. Perfecto. Cuando quieras. Perfecto, bueno, vamos hacia adelante. Cuando digas. Dale, top, largamos. Muy buen tiempo. Ahora, si vos me ayudas, vamos a medir la distancia. guarda, a ver, Pablo, ayúdame, por favor. Metro. Guarda. Falta un poquito. 84 centímetros, ¿está bien? Bien, está perfecto. 85. Bueno, bien. Muy bien. 15 centímetros. Bien. ¡Está para! El X. Parte de la maniobra para ver si puede mejorar su tiempo. Top. Pablo Ferrari, yo no puedo decirte los tiempos por una cuestión lógica, pero te digo que este mejoró el anterior. Muy bien. ¿Puedo otra? No. Así que nos quedamos con este. Bueno, ¿eh? Perfecto, dale. Bueno. Bueno, los dejo porque me tengo que ir. Bueno, ¿te ha gustado la cápsula? Sí, divino. Se te ve muy bien ahí arriba. Divino el auto y lindísimo el paseo. Gracias a ustedes también por ¿Querés bajarte, Pablo? Así nos despedimos. La verdad no, pero bueno. Pablo, ¿nos podés devolver el auto, por favor? Pablo, ha sido un verdadero gusto para nosotros. Un placer. Primero, agradecerte tu predisposición, tus ganas para sumarte a esta cuestión que trato de ser divertido. Ojalá que lo hayamos logrado, nosotros nos divertimos, esperemos que ustedes también. Sí. Y agradecerte. Y déjame decir sobre el final que lindo lo que hacen, porque trabajan con algo que sé que ustedes quieren un montón, que es un material sensible para ustedes, pero además también porque lo hacen muy bien, que de eso sí, nosotros vamos viendo la calidad del trabajo que tiene, un nivel altísimo. Así que me encanta que me hayan llamado y ser parte de eso tan lindo que hacen todos los fines de semana. ¡Ganador! ¡The winner is! Gracias, Pablo, querido.
Y de esta manera estamos llegando casi al final de este nuevo programa, un programa que hoy tuvo el segundo participante de nuestro reality, WADA. Así es, y a ustedes volverlos a convocar a que no se queden sin participar. Pueden ingresar a nuestras redes y buscar también quién fue el participante anterior y también seguir votando y participando de este reality que es interactivo, Luis. Si se perdieron el programa anterior, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ahí buscar el programa y por supuesto saber quién fue el que participó. Vayan tomando nota porque ustedes también van a poder participar. Y ahora llega el momento de los saludos, WADA. Así es, le voy a mandar un beso enorme a Zaida Cofio, que estuvo cumpliendo años. También a Federico Alzogaray. Y para Esther Gallo, un abrazo inmenso para vos. Perfecto. Quiero mencionar, WADA, especialmente el lanzamiento de un libro que ha hecho nuestro querido amigo y colaborador de este programa, Ricardo Sánchez, Material Sensible. Un libro que rescata crónicas del diario que él ha hecho de personajes de la ciudad de Río Cuarto. Muy interesante, por cierto. Ya está en las librerías más importantes de nuestra ciudad, WADA. Felicitaciones a él y realmente un orgullo para la ciudad. Totalmente. Yo ya lo tengo el libro, voy más o menos por la mitad. Muy lindo el libro, WADA. Genial. Bueno, llega el momento de los amigos de Relojería Angelini. Ahí en la calle Constitución 853, Galería del Cine Local 8. No se olviden que es la única sucursal e ingresar por la calle Constitución. Perfecto. En el caso mío, Luis, estoy luciendo este precioso conjunto de plata 925 con detalles de corazones y mucho brillo para lucir el 14 de febrero, Luis, el Día de los Enamorados. Muy bien. Bueno, y yo también tengo un conjunto de cadena de plata 925, cadena y pulsera, línea Forset clásica, ambas de tamaño importante, ideal para usarlo solo, WADA. Así que si les interesa... Una esto, tendencia para animarse. Totalmente, totalmente, WADA. Lo pueden buscar en Relojería Angelini, ahí en la calle Constitución 853, Galería del Cine, Local 8. Única sucursal. Como siempre decimos, única sucursal. A ustedes, amigos, convocarlos para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece el Acelerador TV con corazón de fierro. ¡Chao! ¡Nos vemos! Acelerador TV. Estamos dando comienzo a un nuevo programa. WADA, bienvenida. ¿Qué pasó? No. El cafeto 2535. Y en el día de hoy, Luis, estoy... Luis. Luis. Los reality conductores al volante. El... Ya pusimos el mar.